Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Será de sentimientos, de ensueños, de esperanzas, de emociones, de tirrias, de estupores. Lo cierto es que, ignorada, el alma arde en su fuego, tiene espasmos oscuros, punzadas de ternura, suburbios de delirio. ¿Será tal vez una inquilina del corazón? ¿O viceversa? Entre ellos no hay frontera. ¿O será la asesora principal de la mente? ¿O viceversa? Entre ellas no hay disputa. ¿O será capataza de la pobre conciencia? ¿O viceversa? Entre ellas no hay acuerdo. El alma tiene hambres y cuando está famélica puede herir, puede amarse de enconos o de furias. No hay que pensar que el alma es un tul de inocencia, ajeno a los agravios que sufren cuerpo y alma. En el alma se forman accesos de rencores, tumores de impaciencia, hernias de desamparo. El problema es que no hay cirujano de alma, ni siquiera el Volarios. El alma es un secreto, una noción, una nube que suele anunciar llanto. Pero después de tantas búsquedas, de pesquisas inútiles y de adivinaciones, nos queda apenas una certidumbre: que el alma no es el cuerpo, pero muere con él.